Nosotros sí nos sentimos muy orgullosos. El ministro Carlos Canjura y Carlos Rodríguez explicaron a los parlamentarios que ya se brindaron orientaciones pedagógicas a los centros educativos y en particular a los docentes para la implementación de moral, urbanidad y cívica como asignatura de tercer ciclo y educación media. Si atendiéramos a toda la población, pues justamente andaríamos por $1,000,000 solo para capacitar para la asignatura, de moral, humanidad y cívica. Así es que yo creo que esto también debe reconocerse, que es un esfuerzo que nosotros hemos hecho dentro del presupuesto normal del Ministerio de Educación. Desde hace un tiempo se dieron una serie de indicaciones a los centros educativos para que también los directores vayan generando condiciones para que el próximo año esto ya sea una realidad, ¿no? en un buen grupo de escuelas del país. Talleres de validación, formación docente, y hemos estado hablando mucho en los medios de comunicación de este tema, ampliándolo también a toda la discusión sobre formación ciudadana. Para las diputadas y diputados, incorporar la asignatura a nivel inicial, parvulario, básica y medio es significativo, tomando en cuenta que el proyecto se define como un conjunto de normas que definen la correcta actuación de las personas en sus diferentes contextos de vida. Que aparezca la asignatura de moral, urbanidad y cívica en el registro académico es muy positivo. Pero también es grave la situación que nos exponía acá la licenciada Rodríguez en cuanto al presupuesto, que han trabajado con un presupuesto limitado y que es triste, ¿verdad?, de que en esta Asamblea Legislativa, en vez de aumentar el presupuesto de educación, se vaya recortando. No podemos pasar desapercibida esa decisión política del Ministerio de Educación de crear la Dirección Nacional de Educación para la Primera Infancia. Y yo reiterar es que nos parece interesante de que el programa del cual se nos ha explicado ahora, que se va a implementar a partir del año 2018, incluye educación inicial, estamos hablando de 0 a 3 años, y incluye educación parvularia. Ese es el pilar fundamental de la educación. Es importante destacar que el marco legal de la asignatura tiene como principal soporte el Decreto Legislativo 278, que reitera la importancia y necesidad de una educación que ayude a las alumnas y alumnos a construir una conciencia moral y cívica acorde a las sociedades democráticas. Informó para TVL Noticias, Alba de Leiva.